Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este martes 2 de agosto del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea y nos vamos con la información. Y le comento que al inaugurar las nuevas guarniciones y banquetas que se construyeron en la colonia Renacimiento, que fueron 3.000 metros cuadrados de concreto hidráulico que beneficiarán a más de 2.500 familias de colonias aledañas, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, mencionó que se encuentran en alerta para apoyar a la población en caso de resultar afectados por las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio. Estamos ahí, tenemos a Protección Civil también en este momento, están en este punto y de igual manera, bueno, en los diferentes puntos de nuestra ciudad. La ciudad de Veracruz es una ciudad que tiene pues prácticamente una amplia plancha de concreto y en ese sentido, bueno, pues en el corto tiempo ha estado cayendo mucha agua y de esta forma lo que se está buscando es que fluya de manera inmediata y pedirle a todos los vecinos que por supuesto no tiren basura a las calles para evitar que se tapen las alcantarillas. 3 nuevas guarderías estarán funcionando en Veracruz cuando inicie este ciclo escolar, mencionó el presidente del DIF municipal en Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, las cuales darán atención integral a 300 menores. Además comentó que el organismo asistencial se encuentra preparado para apoyar a la población por las lluvias. Los albergues estamos listos para lo que se necesite y con nuestros líderes para cualquier contingencia que así lo requiera la gente que resulte damnificada, que esperemos que no llegue más. Los módulos estamos, todos los del módulo del DIF están funcionando al 100% para precisamente atender a todas las familias que se acerquen con nosotros. Y así también tenemos nuestras brigadas que siguen apoyando. Al señalar que no corrige obras realizadas por las pasadas administraciones, sino que atiende las peticiones de la ciudadanía, el presidente municipal de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, afirmó que la escultura de los jarochos es reinstalada en la glorieta de Mocambo como una de las demandas de la ciudadanía para un municipio considerado como la capital del turismo en el estado. Bajo una intensa lluvia en la glorieta de Mocambo, el municipio boqueño apuntó que tanto ese lugar como el monumento de los voladores de Pantla estaban en muy mal estado. Jaime Valderrábano Sánchez, director de obras del Ayuntamiento de Veracruz, mencionó que las lluvias no afectarán el plan de trabajo 2011, sin embargo, reconoció que algunas sí se verán afectadas en lo mínimo porque se llevan más tiempo por las lluvias. Pues se lleva un poquito, claro que sí, no les puedo decir que no, pero afortunadamente de las obras que arrancamos hace un mes y medio más o menos, vamos a tener inauguraciones próximas de varias de ellas. Pues esperemos que si se atrasan un poquito, los contratistas metan más gente, trabajan un poco más de tiempo para recuperar el programa y no vernos afectados. Aunque las expectativas no fueron rebasadas en cuanto a la ocupación hotelera, empresarios calificaron como aceptable la temporada vacacional debido a que factores como la economía y las condiciones climatológicas inhibieron las expectativas de los hoteleros. De acuerdo con Ezequiel Guzmán Arango, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, la primera semana del periodo vacacional hubo un registro del 55.6%, mientras que la segunda al 62% y la última semana hubo un cierre del 73%. A pocas semanas que inicie el regreso a clases, hasta el momento el sector comercio organizado no reporta un incremento importante en las ventas de artículos escolares, aunque reconocen que hay una ligera mejoría del orden de un 10%, mencionó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eric Manuel Suárez Márquez, pero esperan un aumento en sus ventas de por lo menos el 20%, ya que la gente aprovecha para renovar artículos escolares y calzado, viéndose beneficiados los negocios de ese rubro. Y nos enlazamos a la ciudad de Jalapa con la secretaria de Protección Civil, la licenciada Noemí Guzmán Lagunes, para conocer cómo se encuentra Veracruz con las afectaciones por las lluvias de esta onda tropical que está de alguna manera afectando lo que es el Golfo de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted, secretaria? Hola, Marijose, me da mucho gusto saludarlas. Muy buenas noches a TV por internet. Gusto en saludarlos y comentarles sobre todo que esta onda tropical número 13 pues nos ha provocado lluvias que se suma a una vaguada que es una presión en la zona de baja presión del Golfo de México, en gran parte del estado de Veracruz, nos está provocando lluvias, pero sobre todo, fíjense en esa parte de la sierra de Oaxaca que nos trae lluvia en los ríos, sobre todo de la cuenca del Papaloapan y Coatzacoalcos. Nos ha traído un ascenso de en algunos ríos, si bien es cierto, no se han desbordado, los traemos cercanos a sus escalas críticas. En algunas poblaciones, como ustedes las conocen, ahí en la playita, ahí de Cosamaloapan, en el centro. Bueno, estas personas regularmente son 10 familias que año con año han estado inundándose. Pues ya en este año también ya lo empezaron a padecer. Tenemos anegamientos en todo el estado de Veracruz, porque las lluvias han sido generalizadas, encharcamientos también, la población está siendo enterada de los alertamientos, porque los estamos dando a todos los alcaldes del estado de Veracruz, que estén atentos, pendientes. Tenemos reservas estratégicas en 11 puntos del estado de Veracruz, por si alguno de estos municipios requiriera, para a los albergues, refugios temporales de esos municipios, poderlos apoyar de inmediato. Como usted menciona, estar alertas a los avisos que den ustedes, que no hagan caso a rumores. Ustedes son las personas que tienen la información concreta y veraz acerca de cómo se encuentran los ríos en Veracruz, y por lo tanto hay que estar pues atentos a lo que ustedes nos estén avisando, ¿no? Así es, María José, definitivamente. Bueno, Veracruz le llueve ahorita sobre mojado, sobre todo porque nosotros, esta parte de Oaxaca nos entra por el Pacífico, los escurrimientos, la parte de cuando llueve en Puebla, traemos ahí un río del Cazones de respuesta rápida. Cuando llueve en el Estado de México, en la parte central, a través del río Moctezuma viene a desembocar a Pánuco, y entonces cuando llueve allá, posteriormente hay que darle seguimiento para ver cómo nos va a impactar a nuestros ríos, y así tenemos una gran influencia de muchos de los ríos que nos impactan a los propios caudales veracruzanos, ¿sí? Entonces no solamente tenemos que estar atentos monitoreando la parte de Veracruz, sino también la parte exterior, cuando hay alguna onda tropical, tormenta en el Pacífico. Por eso es muy importante que la propia población esté pendiente, esté atenta. Siempre les decimos, es muy sencillo tener, en muchas ocasiones lo que les solicitamos es que tengan sus documentos en alguna bolsita de plástico, que tengan una radio de pilas, que siempre estén atentos a nuestros alertamientos, que cuiden mucho a los niños y a los ancianos, que traigan de alguna manera algunos alimentos que puedan ellos tener no perecederos. Entonces son recomendaciones muy sencillas, pero que esa puede ser la diferencia entre resguardar su vida y la de su familia. Y esta información tiene que ser muy puntual, pero también muy atendida por la población. Arraigar la cultura de la prevención en Veracruz es una tarea de corresponsabilidad compartida con todos, y por eso Veracruz está obligado a constantemente dar una información preventiva a la población, porque desde el 1 de junio al 30 de noviembre, 6 meses del año, la pasamos definitivamente entre lluvias y ciclones tropicales. Entonces la población veracruzana que vive en este bello estado también está obligada a tener y arraigar la cultura de la prevención en la protección civil por su calendario meteorológico. Muchísimas gracias, secretaria, y estaremos atentos a los avisos que ustedes también nos hacen llegar a todos los medios de comunicación. Gracias por... Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y luego de conocer las condiciones en las que se encuentra Veracruz por la temporada de lluvia y por la tormenta tropical que está afectando a territorio veracruzano, bueno, ahora vamos con información nacional, y le comento que en el primer trimestre del año, incluyendo el mes de julio, se han creado 425.819 nuevos empleos, indicó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien aclaró que las cifras son de la economía formal. Lozano anunció que en el mes de julio se incrementó a 43.329, con lo cual se alcanza la cifra histórica de 15.037.438 asegurados en el Instituto Mexicano Mexicano del Seguro Social. En la conferencia conjunta también estuvo el titular de Hacienda, Ernesto Cordero, y el director del IMSS, Daniel Karam, quien señaló que es la primera vez que se rebasa el número de fuentes de trabajo registradas en el Seguro Social. La Organización de Naciones Unidas aseguró hoy que los 2 meses próximos son cruciales, sea para vencer la hambruna en Somalia o para que la situación se extienda y agrave, lo que dependerá de que las poblaciones afectadas reciban la ayuda de emergencia que requieren en ese plazo. El Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación afirmó hoy que Uganda se ha sumado al grupo de países afectados por la grave sequía en la región del Cuerno de África y que ya se han detectado focos de inseguridad alimentaria en ese país. Las reservas internacionales del país aumentaron 1.197 millones de dólares en la última semana, al ubicarse en 134.011 millones el viernes pasado, con lo que suman 4 semanas consecutivas a la alza y siguen en los niveles más altos en la historia. De esta forma, las reservas registran en lo que va del año un crecimiento acumulado de 20.415 millones de dólares respecto al cierre del 2010, cuando finalizaron en 113.597 millones de dólares. A decir del Banco de México, el aumento observado en la última semana fue resultado de la venta de dólares de Pemex al Instituto Central por 1.000 millones de dólares. Estamos a poco más de 2 meses de iniciar los Juegos Panamericanos 2011 y los productos de esta justa deportiva han logrado colocarse en tiendas de autoservicio, acaparando cada vez más los espacios de anaqueles, afirmó el director de Comercio Interior de la Secretaría de Promoción Económica, Pedro Barrios Díaz, quien indicó que luego de sostener varias reuniones con los productores de artículos panamericanos, se logró abrir canales de distribución en donde puedan expender sus productos directamente al público consumidor. Luego de largo tiempo de no hablarse por una supuesta discusión relacionada con el exnovio de Paris Hilton, la socialité hizo las paces con su amiga de años Lindsay Lohan. Hilton y Lohan, que fueran amigas desde hace 15 años, habían estado distanciadas e incluso no podían verse. Sin embargo, la rica heredera parece haber olvidado el conflicto, por lo que invitó a la polémica actriz a una fiesta en su mansión de Malibú, sorprendiendo a los invitados cuando la vieron llegar y darle un gran abrazo, reduciendo la tensión en la fiesta. Y mire usted, desde nutrias de mar a ballenas azules, los mamíferos marinos están bajo estrés debido al cambio climático, la acidificación del océano, cacería y otras amenazas son las causas. Investigadores han identificado 20 sitios importantes en el mundo donde señalan que deben concentrarse los esfuerzos de conservación. Los mamíferos marinos están distribuidos ampliamente en los océanos y en algunos sitios de agua dulce, pero 11 de los sitios de conservación albergan criaturas que no se encuentran en otros lugares, según el estudio encabezado por Sandra Pompa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana lo esperamos aquí en El Dictamen en línea y recuerde extremadamente precauciones en esta temporada de lluvias. Que descanse.